En el tema que ha tenido preocupada a la ciudad de León en los últimos días, mientras el patronato del Parque Metropolitano asegura que va a mejorar la logística y la seguridad del evento, la asistencia los ha rebasado por completo en pasadas ediciones. Por su parte, el Consejo del Festival Internacional del Globo advierte que será necesario cambiar de sede en caso de que no se logre establecer un mando único que coordine toda la organización. El 3 de junio, la Secretaría Particular del alcalde Octavio Villasana Delfín recibió una carta firmada por Óscar Abraham Rocha Moreno, presidente del Consejo del Festival Internacional del Globo. En ella, Rocha le señala que el Consejo ha decidido buscar una sede alterna para realizar este evento debido a que el Parque Metropolitano, una institución constituida como paramunicipal y dirigida por Daniel Olaf Gómez Muñoz, un militante del Partido Verde, no garantiza las condiciones adecuadas. Esto luego de asegurar que el parque no está en condiciones de adaptarse a cambios urgentes que requiere el Festival del Globo, como la falta de control, seguridad y organización del evento. De acuerdo con Abraham Rocha, estas situaciones han perjudicado la imagen turística de la ciudad a nivel nacional e internacional y también han lesionado la reputación del evento en la comunidad de la aerostática mundial. Junto con esta misiva, el presidente del Consejo del Festival del Globo anexó una carta que le remitió el patronato del Parque Metropolitano con los acuerdos tomados por este en una sesión extraordinaria del pasado 25 de junio. Entre esos acuerdos destacan que el Festival Internacional del Globo mantendría la exclusividad total de los patrocinadores y expositores del evento, con excepción de uno de ellos, esto debido a que el Parque Metropolitano tiene un contrato con la marca refresquera Pepsi, un contrato de exclusividad. Bueno, el patronato, el Consejo del FIG quiere llevar a la Coca-Cola y esto debería generar un pago de costos si se utiliza una marca diferente. Ahí está una parte del diferendo central. Este martes, el patronato del Parque Metropolitano sostuvo una reunión extraordinaria para revisar el tema de las negociaciones con el Consejo del Festival Internacional del Globo. El presidente del patronato, Eduardo Collazo, señaló que están dispuestos a reforzar las medidas que señaló el Festival del Globo, aunque adelantó que del 13 al 17 de noviembre, días en los que se prevé que sea realizado este evento, habrá globos aerostáticos ahí en el Parque Metropolitano con o sin Festival del Globo. Las cosas están llegando a niveles graves en este enfrentamiento. Escuchemos a Eduardo Collazo, que es el presidente del patronato del Parque Metropolitano. No, digo, no queremos que se vaya. De hecho, te voy a decir una cosa. Aquí hay globos 13, 14, 15 y 16 con el FIC o sin el FIC. Si me liberan a mí la fecha el día de mañana, yo mañana me comprometo a buscar este globos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Por su parte, Beatriz Manrique Guevara, vocal del patronato y regidora en el Ayuntamiento por el Partido Verde, dijo que es necesario garantizar que el Parque Metropolitano no registre ninguna pérdida o daño tras la realización de este evento. Subrayó que nunca han estado rotas las negociaciones con el Festival Internacional del Globo. Esta es su voz. Es decir, el parque no puede quedarse con daños económicos o físicos que no sea el parque capaz de recuperar y mantener lo que el parque tiene: finanzas sanas, orden administrativo, una mejora permanente. Ustedes han visto cómo ha mejorado el parque, etcétera. Entonces, es esto, una negociación entre dos partes, pero nunca ha estado rota la negociación. En el tema, en la polémica, intervino incluso el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien opinó que cambiar la sede del evento sería un error debido a que esto ya se ha convertido en emblemático para León. Miguel Márquez dijo que no hay mejor marco para el Festival del Globo, uno de los más importantes en su tipo a nivel internacional, que el Parque Metropolitano. Llamó a las partes a resolver los conflictos y a permitir que ganen las coincidencias para evitar un daño a la ciudad y a sus habitantes y afectar la posible derrama económica que trae consigo el Festival del Globo. Se sigue dejando como sede el parque metropolitano. Yo creo que es la mejor opción. Está dadas las condiciones para que se desarrolle siempre ahí.
Yo sí creo que aguas. Pero usted no podría intervenir, gobernador, para que no se pierda este evento. No. ¿Sería un error? Sería un error, yo creo. ¿Por qué? Sería un error. Ya hicieron marca, la gente ya lo ubica ahí. Ya son varios años de estarlo llevando. Yo creo que sería un error. ¿Y mi padre, usted sería intermediario?